linda tarde, estamos en un nuevo video aquí igual en San Ciprián, pero estoy de este lado como que hasta el fondo. Miren, aquí están los baños y ya es como que el último baño y ahí está el puente vehicular. Bueno, vamos a entrar, voy a dar una vuelta. Miren, vamos a entrar, igual sigue siendo nave verde, pero les digo que del fondo. Entonces nada más me voy a meter aquí, pues derecho, y luego, miren, hasta el pasillo. Y acá voy a dar vuelta, aquí hay unas maquinitas, bueno, para que lo ubiquen, hay unas maquinitas, y voy a meterme aquí así. Les digo que es donde está donde están los baños, hasta el fondo donde están los baños, nada más damos vuelta y entramos en esa entrada de nave verde. El señor aquí tiene varias estampitas, me gustan porque hay de Kurumi, de Kitty. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son sus horarios de sus, bueno, de aquí? De 10 de la mañana. ¿10 a qué? Hasta las 5, las 6. De 10 a 5, 6, ¿no? Ajá, de la tarde. Y miren, bueno, les digo que me gusta. Él tiene estas estampitas, las tiene en un peso todavía, miren. Pero le comentaba que aquí está Kurumi. Le digo que ahora anda con todo. Y también me comentaba que porque hizo un parque recreativo a la Kitty, ¿verdad? Bueno, de Kitty, algo así, pero miren. Me gustó porque tiene varias de Kurumi. Y no cualquiera ahorita tiene Kurumi. Y los que llegan a tener se va también de volada. Mire, aquí hay de Kitty. Les digo, este video quizás dure poquito, pero sí quise enseñarles porque están a pesito. Y pues no sé ustedes a cuánto las den. Yo las doy a un precio, no es que luego sí me da pena decir mis precios. Pero miren, aquí vienen todos los amiguitos de Kitty. Por ejemplo, a mí Kitty no se me vende mucho, pero Kurumi sí. Apenas llevé unos cubrebocas de Kurumi y se me vendieron. Y miren, están a peso. Ya saben que esos tienen pues muy muy buen pegamento. Y este, producto nacional, el mejor que el chino. Sí, miren. Nada más que sí quise enseñarles las que había de Kurumi Kitty. Hay varios modelos todavía. Miren. Y el señor es muy 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 accesible. Pero no nada más van a encontrar, claro, de Kitty. Van a encontrar de muchos personajes, los perritos, pillanimales. Mira. Gatos. Sí, gatos. Del amor y la amistad. Sí. Sí, todos los personajes casi de... Los osos escandalosos, les digo que tampoco oso escandaloso pasa de moda. Bueno, a mí me gusta mucho oso escandaloso. Será porque trae el panda, pero me gusta mucho. Mucho, mucho. Siempre ha sido el osito que en las... Muchachas enamoradas. Sí, ¿verdad? Sí, por eso. Bueno, aunque no estén enamoradas, pero sí. Sí les gusta. Pues ya sabes tú, si abunda el osito de peluche, por eso. Ajá, ¿no? Lo gusta mucho, más que para el 14, ¿sabes? Ajá. De regalo, figuritas. Ajá. El señor me comenta que no hace envíos porque, pues, ahorita Sí, pues bien. Está solito, pues no, es más difícil. Pero vuelvo a lo mismo, sí quise enseñárselas. Ya saben que nosotros hacemos compras por comisión. Cualquier cosa, pues podemos llevarles sus estampitas. Que al final de cuentas están a peso y no nada más para 14. Hay para todo, les digo, como ahorita Kurumi. Aquí está One Piece, BTS, Plin Plin, sí, Nezuko, Sony. La Nezuko también anda fuerte. Ah, sí, es cierto. Nezuko también anda muy, muy bien. Y hay en varias presentaciones. Sí, todo bien. También lo que sea Nezuko se vende bastante bien. Porque pues les gustan este tipo de series. Como son nuevas las series. Miren, Nezuko. Sí, hay varios modelos. Sí, ¿verdad? Sí, hay bastantes de Demon Slayer. Bueno, pero ahí también sale Nezuko. Están muy padres. Y les digo, no hay tanto pierde. Nada más entran en la entrada del fondo, donde están los baños, y dan vuelta y ahí van a encontrar. Sí. Nada más agarran donde están las maquinitas, pasillo. Ándale. Miren. Sailor Moon. Dinosaurios. Las chinas, creo que son. Blackpink, Pinocho, el deformito que le llaman, ahorita ya quedan pocos modelos,
Pero mi jefe, culado. Roblox, ay, cómo le gusta Roblox también. Son juegos de video. Eres nuestra ilusión. Miren, para mi tóxica y unas flores. Y eso lo hay en etiqueta y lo hay en este, ¿cómo se llama? En tarjeta esa de esquina. Ah, sí, sí, entonces vemos las tarjetas, ¿no? Esa es la tarjeta porque esa brilla con holograma, ¿no? Digamos. No, trae este diamantina ahorita. Ah, ahorita lo vemos. Hay carros, hombre araña, sirenita, Dragon Ball. ¿Estos corazones qué precio tienen? Esta te vale 3 pesos. Esta. ¿3 pesos? Ajá, la hoja, es una hoja. Es una hoja, pero trae bastantes, ay, gracias. Trae bastantes, este, miren, para ponérselo, no sé, a un chocolate, pero pues trae bastantes. Esto es por lo regular, que ¿cuánto las dan? Como 15 pesos, luego las andan vendiendo. Sí. O sea que tiene muy buen margen de ganancia. Ah, sí, sí, la... Miren, la clientela, o sea, por eso han tenido aceptación la etiqueta siempre. Sí, ¿verdad? ¿Esta qué precio tiene? Igual, vale 3 pesos. 3 pesitos, miren, acá hay así como con unos corazones adentro. Corazones sin nombre, ese no trae nombre, letras. Y vale 3 pesos, pero sí, este, claro, yo los doy a otro precio, pero sí, les digo, sí he llegado a ver que pues están, pues a un precio accesible. Aquí están a un precio súper accesible para hacer negocio y ganarle muy bien. Ahora sí, ¿estas qué precio tienen? Ah, estas son otras, ¿no? Ah, es el mismo corazón, nomás que ese trae 5 más... cada bolsita. Ah, 5. ¿Y qué precio tiene? Ese te sale en 10 pesos. ¿10 con 5? Ajá. Bueno, así nos viene saliendo a 2 pesos, ¿no? Claro. ¿Esa? Ándale. ¿También? Ese te viene saliendo como a 1.80, trae 7 piezas. ¿Y vale igual a...? Ah, ese te vale 12 pesos. 12. Ese viene en metálico, ese brilla con la luz. Sí, de hecho está, este, pues sí, como holográfico. Y no nada más hay corazón chiquito, hay corazones más grandes. Eso, sí, tamaño. Y pues ya saben que aquí San Ciprián, pues es un, ¿qué se podría decir? Mercado nacional, o sea que, pues, le estamos comprando a nuestras personitas. Estos de emojis. Esos son los emojis para la buena conducta de los niños que le ponen en su frente. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Esas qué precio tienen? Eso te sale a 3 pesos la hoja. 3 pesos y trae muchas. Trae 120 piezas. Claro. 120 emojis. Ay, perdón, ¿verdad? Chicas, es que está, o sea, bien reducido aquí. Círculos para que entiendan 120 segundos. Sí, y luego sí. Está muy bien. Ahora sí, las postales que traen glitter. ¿Estas qué precio tienen? Eso te sale a 70 el ciento. ¿70? Ajá. El ciento. 70 centavos. ¿Este sí viene de puro de este? Sí, puro. Juntos por siempre, eres genial. Les digo que este, cada no sé. Es distinto. Les gusta ese, mucho. Ese, por ejemplo, es de puro unicornio. Hasta sí, el changuito. Ajá, ese de animalito. Miren, eres una monada. Y traen este diamantina. Ay, perdón, chicas, un momento. Miren. Este trae puro unicornio. Está muy padre. Bueno, aquí viene también variadita. Miren. Sonríe siempre. O sea, las frases de amor. Sí. Aquí se ve un poco más bajo, chicas, porque está este. Aquí casi no hay luz, ¿verdad? Por eso yo estoy acá como batallando. Digo, ¿por qué no se ve tanto? Miren este es de precioso. Son puros ositos. Que claro, es un panda como tristón, pero se ve bonito. Viene surtida, tengo el paquetito. Pero está muy bien. 70 con 100. Ajá, ya saben que muchas pues se las ingenian para hacer arreglitos, cositas, sí, así, ¿no? Pues sí, de este lado tenemos que ese sticker con... ¿O este no es sticker? Sí, es etiqueta también. Con... Ese lo hicimos en el calendario. Calendario. ¿Este en cuánto está? Ese te sale 3 pesos. Pero, ¿3? Sí. Se la pieza. Y también hay variedad. Para siempre traer, no pues sé. Sí, pero ese ya como que ahorita lleva de salida también el calendario. Sí, ¿verdad? No, pero va, yo se lo... Si tengo el santoral, tengo, lo puedo hacer. O sea, el cliente que lo pida, ¿no? Sí, y ahorita ya nomás se va haciendo al gusto del cliente. O sea, ya sí. No podemos hacerlo surtido. Está muy, muy bien porque hay ahora sí que hay variedad. Un peso, la etiqueta, la que te guste... Sí. Ahí puedes checarle con confianza si te gusta alguna. A mí luego me preguntan que si tengo este calendario chiquito, y nunca tengo.
sinceramente nunca tengo. Y la ventaja es que esta la podemos, no sé, hasta incluso pegar en el cuaderno o algo así para siempre tener un calendario. Claro, están los de tarjeta, pero pues también están padres los de siempre. Como que el básico, el bonito. Digo que aquí hay poca luz, chicas. Una disculpa. Y les digo, el señor muy, muy atento. ¿Domingo abre? Sí, también trabajo. ¿De qué horas a qué hora los domingos? Las 10, digo, hasta las 3, las 4. ¿Ah, sí? Se cierra un poco más temprano. Un poquito más temprano, ¿no? Ajá. Pero qué bueno, porque está la opción para los que no. Sí. Para los que trabajamos, que siempre me da risa que las que trabajamos. Yo trabajo porque le digo que todos los días como. Si no comiera yo el domingo, pues. No trabajáramos, ¿no? Estas no son postales, ¿verdad? Es postal, sí, es una postal. Ah, sí. ¿Esa qué precio está? Esa te sale en 25 del ciento. Ah, es que se ve muy distinta esta postal. Sí, es que pero se ocupa mucho para las rifas. Cierto. De regalo. Y sorpresa que manejan. Ajá, como para la sorpresa, sí, cierto. Se la ponen a una bolsita metálica. Sí, ya sé cuál. Sí, pero ese está 25 el ciento, o sea que... La económica. Para todos nosotros, ahora sí que... No, y de hecho la otra también está económica, pero para... Ahora sí que luego nada más tiran los niños. Está ideal. Pues se les llama la atención y lo consumen y lo pagan por la figurita. Sí. Es la que les llama la atención. Está muy bien porque están bien coloridas. Ya sabes tú que los niños son los que mueven el mundo. De hecho, sí. Todo. Entonces, la figurita, ya ves, las ahorita, la Gamesa y todas las empresas grandes, por lo menos se la ponen porque si no, no se vende sus productos. Sí. Voy a empezar. Les digo que ¿cómo se llama? Pues van a encontrar aquí Tikurumi. Yo estoy acá con lo mismo, porque les digo que no en todos lados. ¿Eres fan de la Kurumi? No, de hecho no, pero Kurumi sí me la piden. Les digo que Kitty, Katy no, Katy, ¿eh? Kitty casi no. Pero Kurumi sí. ¿Por qué? No sé, digo yo, no sé. Dicen que la malita. Es la mala del cuento, gracias. No, fíjate que todas las caricaturas, siempre toda la niña malita siempre ha tenido buena aceptación. Anda, la más aceptable, ¿no? Pañales. No sé si la viste, se llamaba ¿Angélica? Angélica, ¿sí? Que era la malita, que se hacía travesuras a todos los, sí, cierto, los hermanitos. Entonces digo, tiene buena aceptación siempre la malita, hombre. Les gusta todo, en todo. Sí, la malita es la buena. Sí, bueno, la... Los superhéroes también. La más comercial, ¿no? Sí, todo es comercial en ese aspecto. De que lo bueno y lo malo siempre tiene aceptación en este mundo, porque es lo que nos mueve. Ah, eso. Y pues como ven, les digo que aquí están a pesito. Vuelvo a lo mismo, les voy a poner hacia allá. Allá está, luego la entrada para... Miren, allá están las maquinitas, nos venimos todo derecho. Y como a mitad de pasillo vamos a encontrar al señor, muy amable. Lo bueno es que abren sábados y domingos, bueno, domingos más que nada. Todos los días. Y pues a un super precio de un pesito. Hasta los días festivos, solamente el 12 de diciembre, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, que es así, no, el primero de año. Uh-huh. Son los días que... Eso sí, no. Así que todo el mundo cierra. Pero de ahí en fuera, todos los... Ah, ok. Entonces, como ven, chicas, de nuestra parte es todo. Que Dios las bendiga. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su apoyo. Y si llegan a venir, pues no olviden mencionarlos. Que Dios las bendiga y muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. Gracias a ti.